bastant clar, però sempre intentem fer una mica de debat quan, quan acabem aquests tipus d'exposicions, així que si algú té alguna pregunta, algun valent o valenta... No? Segur? Segur? Antonio? Bueno, yo quería dirigirme a las ponentes, sobre todo, en torno a uno de los conceptos que se planteaban en el planteamiento de la sesión, que era la cuestión de pasar del user experience al participant experience, y sobre todo a Tona, ¿cómo cambia ese esquema que planteaste de diferentes hexágonos cuando el diseño lo hace el participante? Es decir, no es que el usuario esté en el centro, y no es que el usuario, digamos, haya una investigación que digamos, lo convierta en cierta medida en objeto de estudio, sino que más bien pasa a ser precisamente co-diseñador tanto de ese proceso de investigación como del propio diseño de la plataforma. ¿Y qué implicaciones tiene eso también en la transformación de las relaciones de poder en esos ensamblajes sociotécnicos? Vale. Darte una respuesta ahora es como suicidarse casi, porque la pregunta es muy compleja. Pero bueno, me voy a suicidar, va. un poquito. Bueno, en primer lugar... Sí. En primer lugar, creo que el hecho de que el usuario se convierta en participante no quita la otra parte de es que mientras diseñamos la plataforma, el usuario también tiene que estar metido en formar parte del proceso, ¿no? Y realmente creo que sí que lo que implica es que a posteriori, que es algo que tú has apuntado ahora, él va a formar parte también de la manera en que evoluciona esta plataforma, ¿no? Y sobre todo creo que es importante tener en cuenta que sobre todo yo creo que hay un aspecto clave, que es la diversidad de los participantes, ¿no? Es decir, la plataforma, desde mi punto de vista, debería ser capaz, y quizá ya lo sea y estéis trabajando ya en este sentido, por lo tanto lo que digas es redundante, pero en cierto sentido tiene que ser capaz de escuchar voces no solamente diferentes, sino también divergentes. Por lo tanto, tendría que alojar la posibilidad de que existan visiones opuestas sobre las cosas, y supongo que ya estáis trabajando en este sentido, Y ver cómo se soluciona a nivel de diseño esto, que es muy complicado, es decir, es imposible dar una solución. Eso conecta precisamente con el último esquema que has planteado, que era democracia deliberativa, democracia antagonista. Antagonista no es necesariamente que se quemen cosas, es simplemente el hecho de expresar la diversidad de intereses sociales como algo no reconciliable mediante el discurso. O sea, el hecho de que hablemos no quiere, si por ejemplo yo, no sé, tengo 3 casas, 7 coches, sí. O a lo mejor tengo cierta diversidad funcional. Sí. Y entramos en una discusión de cómo tiene que estar diseñada esa plataforma en un proceso participativo de codiseño. Sí. Es probable que haya que vehicular ese antagonismo y que no sea resoluble mediante la deliberación. Lo que pasa es que ahí era democracia agonística. Agonística no es antagonista, sino era mucho más extrema, en el sentido de que suponen que siempre habrán grupos que nunca se integrarán en ningún proceso deliberativo, ¿vale? Siempre habrán grupos que se mantendrán al margen y expresarán su manera de ver las cosas de otras maneras que no son precisamente aquellas que a veces se adaptan a las estructuras que tenemos y que están funcionando, ¿no? Y realmente se está viendo muchos casos últimamente en cualquier ámbito de este tipo de expresiones de democracia agonística, ¿no? Y que no entran en procesos de debate, no quieren debatir contigo acerca de nada, simplemente están allí y defienden estas ideas. Pueden ser de un color, de otro, de muchos tipos diferentes. Entonces, claro, ahí yo creo que es muy complicado, porque yo creo que allí ya no es cuestión de poner una tirita a una herida, sino que es de ir mucho más atrás y ver en qué punto se ha dejado de escuchar a este grupo de personas que solo han encontrado una vía para expresarse, que es aquella. ¿No? Y entonces, claro, es retroceder mucho, es hacer trabajo hacia atrás, ¿no? Y esto desde la experiencia de usuario es muy complicado, pero sí que puede aportar una cuestión que es justamente esta de observar, de escuchar, de estudiar el contexto, de informarse a fondo. Es decir, esta visión de vamos a intentar empaparnos de el contexto en el que viven estas personas en particular, por ejemplo, estos grupos, ¿vale?
estos que queremos que sean usuarios también, vamos a intentar empaparnos de esto. ¿Hay un riesgo de que eso sea también todavía elite democracy? Claro, claro, es que yo creo que de estas tres vías que habían aquí no hay ninguna que sea pura, en el sentido de que cuando te mueves un poco ya sales del cuadro y entras en otro, ¿no?, en cierta medida. Pero yo creo que si se está vigilante, más o menos se pueden hacer cosas, nunca serán perfectas, porque nunca hacemos cosas perfectas, ¿no?, como humanos, pero hace poco, no sé si habéis leído una entrevista que se hizo hace poco a una periodista, que no recuerdo el nombre, que vive en Bay Beach, en Mibiche. ¿Lo habéis leído? Ha salido hace poco y para mí fue crucial porque estaba diciendo, hay un en Bay Beach, ahora que se acercan las elecciones del 21, etcétera, hay unas expresiones muy claras en diferentes sentidos, pero podemos entender las cosas o no las podemos entender, pero hay un grupo de gente que siempre se ha sentido al margen de todo lo que es el discurso mayoritario, sea de un bloque o sea del otro, y que está encontrando otras maneras está encontrando otros tubos de escape, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un trabajo que no se ha hecho anteriormente y que se tendría que retroceder para intentar solucionarlo. Tendríamos que volver al pasado si pudiéramos, si tuviéramos una máquina, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que encontrar la manera de que en el futuro, pensando justamente en soluciones a largo plazo o en contextos a largo plazo, de que no se repita esta exclusión justamente, ¿no? De que haya, de que si hay grupos que se sienten de alguna manera o que de alguna manera se están dejando al lado, que se integren también en este proceso, ¿no? Y es complicado, realmente, yo no sabría cómo hacerlo, pero creo que una buena manera puede ser justamente esta, ¿no? Hacer participar, hacer escuchar, yo creo que escuchar hasta antes de invitar a participar, seguramente, escuchar para comprender, ¿no? No sé si podría ser así. También suena muy moralista este discurso, pero bueno, yo creo que podría ir por aquí. La aportación que se hiciera desde el campo de experiencia de usuario podría estar aquí, justamente en la costumbre que tenemos de escuchar, de observar, de dejar, no juzgar, sino ver cómo funcionan las cosas, ¿no?, en las relaciones entre las personas, en cierta medida. Bé, gràcies. Dani, Tona, Andreu, per les presentacions que heu fet. Bueno, volia comentar dues coses, una en relació, i que enllaça amb l'últim que deia la Tona, que és plantejant des del punt de vista que des de research podem arribar a analitzar l'essència de les coses, em preguntava fins quin punt podríem arribar a analitzar, i no sé si s'ha fet, ho dic des del meu desconeixement, quina seria la forma de pràctica democràtica més pura, humana, de forma nativa, no contaminada per les formes en les que ens han educat a exercir el nostre dret de vot, el nostre dret a ser ciutadans i els nostres deures a participar. No sé si es podria arribar a nivell d'una forma més antropològica o essencial a identificar com són les formes naturals en què els humans ens hauríem relacionat democràticament sense estar pertorbats per les formes de govern que fins ara ens han dominat. No? Això és, bueno, una idea que llanço, que no sé, potser és molt utòpica, però m'ha vingut al cap. I l'altre és també des del punt de vista, jo com a dissenyadora UX i també una petita crítica però constructiva, és que com a dissenyadors no podem evitar utilitzar termes mercadotècnics com producte, servei, usuari des d'un punt de vista a vegades mercatinià. Aleshores, en el moment en què estem, o sigui, veig que un fragment, no? Perquè a vegades es parla del punt de vista UX molt pur, molt acadèmic o molt des del punt de vista comercial, no? Aleshores, com podríem crear un llenguatge de UX específic o propi pensant en un espai que seria el fet democràtic, no? El fet de gestionar el nostre entorn i gestionar el nostre espai, no? Com dèieu, no, abans. I veient aquests dos apunts. No sé si teniu alguna idea al respecte. O... Sí, sobre lo de aquesta forma, no, com atàvica de governança predemocràtica, no? O sigui, l'ésser humà sempre s'ha governat i ha sigut governat. Jo crec que no hi ha una puresa democràtica, no ha existit mai, no? Això, és que crec que no hi ha molt més a dir. Jo crec que potser
I sense ser politòleg ni res, potser on sí que es poden trobar altres maneres de governança són en formes potser més intuïtives i autogestionades a un nivell més comunitari, no? Potser allà sí que podem trobar certs patrons de relació que després puguem reproduir o imitar en aquest context de decidir. I després, totalment d'acord amb això de que el UX fa servir llenguatge de la mercadotècnia. Sí, sí. Sí, jo crec que el llenguatge encara en altres àmbits l'hem de construir, no? Perquè realment estem aplicant llenguatges i aplicar el llenguatge vol dir fer les coses d'una manera, no? Per tant, hauríem de realment, estic completament d'acord amb tu, que hauríem de treballar amb aquest aspecte, no? De modificar la manera en què parlem sobre les coses per poder modificar també la visió i la manera en què les fem. I justament mentre estava parlant producte, sembla molt raro. I també, justament amb l'usuari, parlar d'usuari, en certa manera, ens aliena, no?, de l'usuari, perquè som nosaltres i els usuaris, no? Ja, que bé. I realment jo crec que hi ha una cosa important amb això, que és que nosaltres tinguem la capacitat de mantenir-nos al marge, és a dir, de posar-nos a un costat, amb allò que deia abans, no? Anem a veure què passa, però sense intervenir, no? Anem a posar-nos a un costat, no? I anem a escoltar el que ens agrada i el que no ens agrada. Vale? Perquè d'això es tracta, no? De que hi hagi democràcia participativa. I, clar, escoltar el que ens agrada i el que no ens agrada suposa que en certa manera ens hem d'intentar fer desaparèixer, però és impossible, perquè també tenim una identitat. No? Llavors jo crec que aquí sí que hi ha, això en certa manera hauria de portar una transformació del concepte d'usuari. No? És un usuari o què? És un cociutadà? És un què és? No? I penso que és un debat molt interessant i que es podria treballar molt a fons. Sí, jo crec que es podria treballar molt, eh? Vull dir, fins i tot en participant li veig alguns inconvenients, no? Que és algú que va en una direcció que nosaltres, o sigui, participar vol dir que ja tens algú previ sobre el que participes, no? És a dir, penso que és complexa, que és algú que es podria treballar molt, no? Vull dir que fins i tot participant ho veig com algú que és algú que respon a un estímul previ d'alguna manera, no? O que respon a alguna cosa que ja se li ha proposat prèviament. Es pot anar més enllà, potser. Jo crec que és un objecte de reflexió molt interessant. No sé si teniu més. Sí, jo volia que tenia una reflexió, perquè també una mica en relació a tota la moguda aquesta del design thinking i la cocreació i tal, que està superbé i tal, però o sigui, què passa amb o sigui, què passa després, no? O sigui, realment és útil és útil sempre, no? O sigui, què passa quan hi ha algú que té molt talent o té un coneixement super específic i en unes dinàmiques de cocreació que per fer una mica d'autocrítica, eh? Què passa amb aquest coneixement tan específic i tan potent que es desdibuixa en un context de cocreació, no? O no sé, o realment totes les opinions valen o com es negocien aquestes opinions, no? O ens estem mantenint a nosaltres mateixos dient que en realitat és un procés participatiu, però en realitat estem tenint una lògica extractivista amb aquesta gent que està dedicant temps de la seva vida a construir algo, o estem perdent molt de temps en pensar en el procés i potser com estem gastant. Són preguntes que jo m'he fet, que no tinc resposta, eh? O no sé, estem gastant massa energia en el procés, estem fent com mirant-nos massa el melic en entenent com ho fem i aquí quin llenguatge fem servir, quins processos, i o sigui, estem apuntant realment a les coses que són importants, fent aquest exercici tan meta. No, potser hauríem d'avançar més ràpid i no sé, avançar, testejar i no sé, són preguntes que m'he fet sovint respecte a decidim i que no tinc resposta. No sé. Jo també tinc una. Jo tinc una altra pregunta sense resposta, que és quin és l'escenari de participació, no? O sigui, on estan els límits de la participació? Quan nosaltres posem una plataforma per participar, determinem uns límits, perquè habilitem per participar sobre una sèrie de coses. Fins a on podem participar? No? Fins a on podem decidir realment?
jo crec que això també forma part de la definició i és fonamental, no? Quins són els... Nosaltres estem ampliant uns límits de democràcia fins a on ens ampliem. Per tant, estem jugant també amb això, no? En certa manera. No es votarà sobre quanta pasta es posa en clavegaram, no? Perquè això s'ha de gastar els diners en això. Exacte. O sigui, sí, és això, no? Que penso que és una decisió també fonamental. No només si obres, tanques portes a una sèrie de persones perquè participin o no, sinó quines portes obres perquè es pugui decidir i realment si tu hauries d'estar obrint i tancant portes sobre el que es pot decidir i no es pot decidir. Vull dir que penso que tots aquests límits són complexes i ja dic, no tinc tampoc la resposta, però jo crec que és interessant posar-lo sobre la taula també. Aló? Me quedé con lo que habías propuesto de una democracia esencial o más natural y no sé, estaba pensando en que quizás esta idea de algo como más esencial o más natural también es quizás algo de la idea de poder encontrar una vía recta, ¿no? Algo que fluya, algo que se dé por sí solo, por decirlo así, algo que sea fácil, que incluya a todos de una manera de estas, pero estoy pensando que tal vez más bien los procesos de resistencia son justamente lo contrario. O sea, pensaría que este tipo de plataformas deberían servir más bien como procesos de resistencia, algo así como donde fluye el río por sí solo, más bien ponerle un dique, ¿no? Hacerle que se desvíe. Creo que quizás sea difícil contestar la pregunta en positivo, como cómo podemos agrupar a todos dentro de la plataforma. Quizás más bien sería cómo hacer que no todo esté en la plataforma, cómo huecarle, cómo hacer que se desvíe, que se mueva, que sea un flujo más bien, no sé, no del todo corriente, por decirlo así, en el sentido en que cree bifurcaciones. Creo que quizás esa podría ser otro modelo de pensar la participación, donde no se piense como un todo que abarca, que sabemos que casi es imposible, que vemos que puede resultar muy complicado, sino cómo hacer que puedes ir cambiando. Porque creo que una de las dificultades que también se puede entender como grupo, imagino, como meta de CIDIM, es cómo no ser solamente nosotros los que estamos acá, los que podemos acceder a esto, porque nos enteramos de algún modo. Creo que es una preocupación importante, seguramente. Y esos son los modos de cómo crear rupturas, cómo hacer que entre otra gente, cómo hacer que salgamos unos, entremos otros, hacer que circule la cosa de otro modo, ¿no? Entonces, más bien creo que en ese sentido procesos de resistencia son incluso más interesantes como que algo que fluya por sí solo. Días. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si era una pregunta o no, es una reflexión, pero si no, ahora pasaremos a hacer un taller, ¿vale? Ella os explicará un poco de qué consiste y bueno, de momento paramos este bloque aquí y seguimos. Entonces,